A la vez que podemos hacer un uso responsable de las cosas, estamos llamados a reconocer que los demás seres vivos tienen un valor propio ante Dios, y por su simple existencia lo bendicen y le dan gloria, porque el Señor se regocija en sus obras. Precisamente por su dignidad única y por estar dotado de inteligencia, el ser humano está llamado a respetar lo creado con sus leyes internas, ya que por la sabiduría el Señor fundó la tierra. Hoy, la Iglesia no dice simplemente que las demás criaturas están completamente subordinadas al bien del ser humano, como si no tuvieran un valor en sí mismas y nosotros pudiéramos disponer de ellas a voluntad. Por eso, los obispos de Alemania enseñaron que las demás criaturas se podría hablar de la prioridad del ser sobre el ser útiles. El catecismo cuestiona de manera muy directa e insistente lo que sería un antropocentrismo desviado. Toda criatura posee su bondad y su perfección propias. Las distintas criaturas, queridas en un ser propio, reflejan, cada una a su manera, un rayo de la sabiduría y de la bondad infinitas de Dios. En la narración sobre Caín y Abel, vemos que los celos condujeron a Caín a cometer la injusticia extrema con su hermano. Esto, a su vez, provocó una ruptura de la relación entre Caín y Dios y entre Caín y la tierra, de la cual fue exiliado. Este pasaje se resume en la dramática conversación de Dios con Caín. Dios pregunta: ¿dónde está Abel, tu hermano? Caín responde que no lo sabe, y Dios le insiste: ¿qué hiciste? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde el suelo. Ahora serás maldito y te alejarás de esta tierra. En el empeño de cultivar y mantener una relación adecuada con el vecino, hacia el cual tengo el deber del cuidado y de la custodia, destruye mi relación interior conmigo mismo, con los demás, con Dios y con la tierra. Cuando todas estas relaciones son descuidadas, cuando la justicia ya no habita en la tierra, la Biblia nos dice que toda la vida está en peligro. Esto es lo que nos enseña la narración sobre Noé, cuando Dios amenaza con exterminar la humanidad por su constante incapacidad de vivir a la altura de las exigencias de la justicia y de la paz. He decidido acabar con todos los seres humanos, porque la tierra, a causa de ellos, está llena de violencia. En estos relatos tan antiguos, cargados de profundo simbolismo, ya está contenida una convicción actual, que todo está relacionado y que el auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás. Al mismo tiempo, el pensamiento judío-cristiano desmitificó la naturaleza. Sin dejar de admirarla por su esplendor y su inmensidad, ya no le atribuyó un carácter divino. De esa manera se destaca todavía más nuestro compromiso ante ella. Un retorno a la naturaleza no puede ser a costa de la libertad y la responsabilidad del ser humano, que es parte del mundo con el deber de cultivar sus propias capacidades para protegerlo y desarrollar sus potencialidades. Si reconocemos el valor y la fragilidad de la naturaleza y al mismo tiempo las capacidades que el Creador nos otorgó, esto nos permite terminar hoy con el mito moderno del progreso material sin límites. Un mundo frágil con un ser humano a quien Dios le confía su cuidado, interpela nuestra inteligencia para reconocer cómo deberíamos orientar, cultivar y limitar nuestro poder.